Good morning and thank you for joining us and supporting us. Welcome to Libertad. Buenos días y gracias por acompañarnos y su apoyo también. ¿Cómo están todos hoy día? How's everyone doing today? Alive and grateful. I pray that you're having a wonderful Sunday. Espero que están teniendo un domingo precioso también. Also, as always, como siempre, give us a like. Denos un like, por favor, ahí también. Just to know that you're there, para saber que usted está ahí con nosotros también. And I always ask, y siempre ando preguntando, give us some love. Denos un poco de amor ahí también. Just hit that love button. Pegue ahí el botón del corazón because, you know, without love, sin amor, I mean, we cannot survive. No podemos sobrevivir. So we need some love in the air. Necesitamos amor en el aire. And most of all, because God loves us. Dios amó, nos amó a nosotros también. I also want to encourage everyone to share this message. También quiero que compartan a los demás, que compartan este mensaje. We're talking about encouragement. Estamos hablando nosotros de animar a los demás. You know, some of you guys, algunos de ustedes, I know that you have already joined that ministry. Usted ya se ha apuntado a ese ministerio. And I'm just praying that you are now practicing, que usted lo está practicando. It's nothing like encouraging someone. No hay nada como si animar a alguien. As well, también, I also want to give one announcement. Quiero dar un anuncio hoy día. And the announcement is that we are excited. Nosotros estamos bien animados. We are excited because we are reopening our church. Estamos nosotros, vamos a abrir de vuelta nuestra iglesia. We'll be opening, we're going to be starting a service at 11 a.m. Vamos a estar comenzando a las 11 de la mañana. We will be worshiping. Vamos a estar adorando a nuestro Señor. We're going to come together. Vamos a venir aquí juntos también. And so, we're going to be reopening. Vamos a estar abriendo. But we're also going to be on virtual live. También vamos a estar en vivo también virtualmente. So for those, you can still join us virtually. También se puede juntar con nosotros virtual también. So just wanted to give that announcement. Quería dar ese anuncio. All right. So let's just pray. We're going to go ahead and pray. Vamos a meterlo hoy día en oración. And just join me. Por favor, júntese conmigo en este momento. Father, thank you. Gracias, Señor. Thank you, Father, for having us together. One spirit, one mind, one heart. Gracias, Señor, por tenernos aquí juntos hoy día, con un espíritu, una mente y un corazón. Father, you've been talking to us about encouragement. Señor, tú has estado hablando con nosotros sobre animar. Father, there are so many who are discouraged. Hay tantos, Señor, afuera que están desanimados. Father, I pray that this message, que este mensaje, will encourage us, que nos anime a nosotros, to encourage others, para animar a los demás también. So thank you, gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. In Jesus' name, amen. All right, go with me please, vaya conmigo por favor. We're going to go and continue in the book of Acts. Vamos a seguir hoy día en el libro de Hechos, en el libro de Hechos. Acts chapter 4. Hechos capítulo 4, we're going to go there today, vamos a ir ahí hoy día, verse 36 and 37, versículo 36 al 37. Acts chapter 4, Hechos capítulo 4, 36 and 37, 36 y 37. And Joseph, who by the apostle was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite and of the country of Cyprus, having land, sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, le vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Last Sunday, el domingo pasado, nosotros comenzamos el ministerio de ánimo otra vez. We started again the ministry of encouragement. And I was encouraging people just to sign up. Le estaba yo animando a los demás que ellos se apunten a ese ministerio. Why? ¿Por qué?
Because it's a ministry that is needed. Es un ministerio que se necesita. And we are going to be reintroducing it in our church. Y nosotros lo vamos a estar introduciendo de vuelta en nuestra iglesia. We are opening again. Nosotros estamos abriendo otra vez. And we want to encourage as many people to sign up. Nosotros queremos que se animen los que se apunten todos para ese ministerio. But you're probably saying, usted tal vez está diciendo, but I can't be there physically. Yo no puedo estar ahí físicamente. You don't have to. Usted no tiene que estar ahí físicamente. You start where you are. Usted comienza donde está. You know, I'm going to give you a quote. Quiero darle a usted hoy día que alguien escribió. William Ward said this. Flatter me and I may not believe you. Criticize me and I may not like you. Ignore me and I may not forgive you. Encourage me and I will not forget you. Dijo William Ward, aduladme y pueda que no te crea. Critícame y puede que yo no me guste. Que no me guste. Ignórame y puede que no te perdone. Anímame y no te olvidaré. There is just something about being encouraged. Es que hay algo tan especial cuando alguien te anima. You see, human nature is so quick to tear down rather than to build up. La naturaleza humana es tan rápida para derribar a alguien en lugar de construirlo. I don't know if you realize, yo no sé si usted se da cuenta, but for every word of encouragement, we probably hear 10 words of discouragement. No sé si nosotros nos damos cuenta, pero con demasiada frecuencia probablemente oímos 10 palabras de desánimo, solo oímos uno de ánimo. Far too often we are guilty of taking time to discourage someone, but never taking the time to encourage someone. Con demasiada frecuencia somos culpables de tomarnos el tiempo para desalentar a alguien, pero nunca tomamos el tiempo para animar a alguien. I believe with all my heart, yo creo con todo mi corazón, that God wants us to practice a ministry of encouragement as we pass through this world. Creo que Señor, con todo mi corazón, quiere que nosotros comencemos a practicar ese ministerio de aliento mientras nosotros estamos pasando por este mundo. So we're going to continue with our series. Vamos a continuar nosotros con nuestra serie, part 2, parte 2. And about a man named Barnabas. Hemos estado hablando de un hombre que se llama Bernabé. And as we look at him, mientras nosotros lo vemos a él, and we see his life, y vemos la vida de él, you see that his name, he was called Son of Consolation. A él se le nombró el nombre Hijo de Consolación. And it refers to someone who comes alongside of another to offer help and encouragement. Se refiere a alguien que viene junto a otros a ofrecer ayuda y aliento. Last Sunday, el domingo pasado, we looked at the first point. Nosotros vimos el primer punto. Nos enseñó that we need to learn to reach out. Nosotros, se nos enseñó que el domingo pasado que nosotros tenemos que extender la mano. We need to reach out. Nosotros necesitamos extender la mano. And we saw that with Barnabas. Nosotros vimos eso con Bernabé. We saw that he encouraged the desperate. Nosotros vimos que él animó a los desesperados. You saw that. Nosotros lo vimos during the conversion of Saul of Tarsus. Nosotros lo vimos durante la conversión de Saúl de Tarso.
Remember when Barnabas came to Saul's side and stood up for him. Se acuerda cuando Bernabé vino al lado de Saúl y lo defendió. Because nobody trusted him. Nadie tenía confianza en él. He stood up for Paul. Él estuvo ahí para Pablo. Él lo defendió. Because Paul needed a friend. Porque Pablo necesitaba un amigo. You know, there's still a need for this kind of ministry today. Todavía hay una necesidad de este tipo de ministerio hoy en día. We need to make the effort and take the time to reach out to those around us. Todavía hay una necesidad que de este tipo de ministerio hoy en día tenemos que hacer el esfuerzo y tomarnos el tiempo para tender la mano a aquellos alrededor de nosotros. Why? ¿Por qué? Pastor, why are you talking about this so much? ¿Por qué usted está hablando de esto mucho? Because we have a society, nosotros tenemos una sociedad that needs to be encouraged. They feel lonely. They feel desperate. There's a society out there, hay una sociedad afuera que se sienten solos, se sienten desesperados. And God is calling us, Dios nos está llamando a nosotros, to reach out, que extendemos la mano to those who are alone, or alone, que están, aquellos que están solos, who are desperate, que están desesperados. And we see this in Barnabas. Y nosotros vemos esto en Bernabé. He reached out. Él extendió la mano. He encouraged the disciples. Él animó a los discípulos. Remember, we talked about, nosotros hablamos de esto la semana pasada. We talked about this last Sunday. He reached out to that new group in Jerusalem. Él alcanzó y se fue a ver al nuevo grupo en Jerusalén. And he encouraged the discouraged. Y él animó a los desalentados. As encouragers, como animadores, we are not to kick that person when they are down. Como animadores, nosotros no podemos patear a esa persona cuando está abajo. No, no, we should reach out and lift them up. Nosotros debemos extender la mano y levantarlos para arriba. And help them to be restored. Y ayudarles a ellos que sean restaurado. Today, hoy día, we're going to look at point number two. Nosotros vamos al punto número dos. Point number one was reach out, extender la mano. Today, hoy día, this Sunday, este domingo, it's to learn to reach up. Aprender a extender la mano arriba. What do you mean by that, Pastor? ¿Qué quieres decir con esto? The encourager has an upward ministry. El animador tiene un ministerio ascendente. You see, his work doesn't only reach out to those around him, but it also reaches up as he uses his spiritual gifts to carry out the work of God, that the work of that God has given him to do in his life. Su obra no solo tiene la mano a los que lo rodean y extender las manos a los que lo rodean, sino que también se extiende arriba a medida que usa sus dones espirituales. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra que Dios le ha dado para hacer en esta vida. As an encourager, we have an upward ministry. Como animadores, nosotros tenemos un ministerio de ascendente. If you look with me, mire conmigo otra vez, por favor, Acts chapter 4, 36 and 37, Hechos 4, 36 y 37. Let me read this again. Quiero que usted vea esto, por favor. And Joseph, who by the apostle was surnamed Barnabas,
is being interpreted the son of consolation, a Levite and of the country of Cyprus, having land, sold it and brought the money and laid it to the apostles' feet. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron sobre, como sobrenombre Bernabé, que traduzo hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Barnabas promoted the work of God. Bernabé promovió la obra de Dios. If you read there, si usted lee ahí, having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. The first impression we are given of Barnabas is that he is a man who gave of himself freely. Aquí nosotros vemos un hombre. La primera impresión que nos da de Bernabé es un hombre que se dio libremente. He gave of his goods to see that the church and its work went on. Él dio de sus bienes para ver que la iglesia y su trabajo continúe. So what does that have to do with us? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? This describes how we ought to be as well. Esto describe cómo nosotros debemos ser también. Hear these words. Oigan estas palabras. We ought to freely give our time, our tithes and offering, and our talents so that the church can prosper and that the burden of ministry doesn't just rest upon the shoulders of one or two people. Esto describe que describe cómo debemos ser nosotros también. Oiga lo que voy a decir. Nosotros debemos dar libremente de nuestro tiempo, diezmos y ofrendas y nuestros talentos para que la iglesia pueda prosperar y que la carga del ministerio no descanse sobre los hombres de uno o dos. We're a body. Nosotros somos un cuerpo. Because when we do this, cuando nosotros hacemos esto with one body, como un cuerpo, others are then encouraged to do the same. Cuando nosotros venimos como un cuerpo y cuando hacemos todo esto, lo hacemos así en esta manera, se animan a otros a hacer lo mismo. In other words, en otras palabras, we can't live life like this. No podemos vivir la vida así. Todo el tiempo andamos con la mano así. We're always like this. Learn to live free. Aprenda a vivir libremente. Learn to live free. Aprenda a vivir libremente. Let me give you some scripture. Déjame darle algunos versículos aquí, por favor. Go to Psalms 104:28. Vaya a Salmos 104:28. Salmos 104:28. Psalms 104:28. That thou givest them, they gather. Thou opens thy hand, they are filled with good. Les das y recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. That thou givest them, they gather. Thou opens thy hand, they are filled with good. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Look at Luke, please. Mire Lucas, por favor. Lucas, por favor. Luke chapter 17. Lucas capítulo 17, 33. Whosoever shall seek to save his life shall lose it. This is Jesus' words. And whosoever shall lose his life shall preserve it. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda, la salvará. We need to learn to live
free. Tenemos que aprender a vivir libremente. The second part I want to show you, la segunda parte que quiero enseñar es, he participated. He didn't only promote the work of God, no solo él promovió la obra de Dios, he participated in the work of God. Él participó en la obra de Dios. Go with me to Acts chapter 13, Hechos capítulo 13, por favor, Hechos capítulo 13, Acts chapter 13, verses 1 through 3, del 1 al 3. Acts chapter 13, Hechos capítulo 13, 1 al 3, 1 through 3. This is what it says, aquí dice, now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manan, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas, there he is, and Saul, for the work whereunto I have called them. Verse 3, and when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirín, Manaán, el que había criado junto con Herodes en el tetrarca, y Saulo. Ministrando entre estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la hora que yo les he llamado. Entonces, habiendo ayunando y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Barnabas was chosen by the Holy Ghost to be actively involved in the Lord's work. Bernabé fue escogido por el Espíritu Santo para participar activamente en la obra del Señor. This decision changed his life forever. Esta decisión que hizo Bernabé cambió el curso de su vida para siempre. From that moment on, everywhere Barnabas went, he was a servant of the Lord. A partir de ese momento, donde quiera que fuera Bernabé, él era un siervo del Señor. This lesson, the lesson for us is obvious. La lección para nosotros es obvia. No matter where I go in this world, no matter where you go, no importa donde usted vaya, no importa donde yo vaya en este mundo, we are the servants of the Lord. Nosotros somos siervos del Señor. Let me hear that again. I want you to hear this. Quiero que lo oiga otra vez. No matter where you go in this world, you will always be a servant of the Lord. Donde usted vaya en el mundo, usted siempre va a ser un siervo de Dios. I learned that lesson. Yo aprendí esa lección. I remember when I lived in Virginia, cuando yo viví en Virginia, I know the Lord was just, he was working in my heart. Él estaba trabajando en mi corazón. And I thought, yo pensé, well, when I come to Maryland, cuando llegue a Maryland, I'm just going to change my life. Yo voy a cambiar mi vida. And guess what? ¿Y sabe qué? I'm still a servant of the Lord. Sigo siendo un siervo del Señor. And when we serve the Lord, y cuando nosotros servimos al Señor, serve Him with enthusiasm and passion. Cuando usted sirva al Señor, sírvelo con entusiasmo y sírvelo con pasión. And then we stand as the encouragement to others. Y nosotros nos ponemos como un estímulo para los demás. People are watching, la gente ve. They see and they get encouraged. La gente ve y ellos ven y ellos son animados.
We are called to participate in the work of the Lord. Nosotros somos llamados a participar en la obra del Señor. Go with me, please. Vaya conmigo, por favor, Ephesians chapter 4. Efesios capítulo 4, por favor. Ephesians chapter 4. Efesios capítulo 4. Please follow me. I'm going to read the four verses. Voy a leer cuatro versículos, or five. Creo que son cinco. And I'm going to read it slow. Lo voy a leer bien despacio. Ephesians chapter 4, verse 11 through 16. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That we henceforth therefore be no more children tossed to and fro and carried about with wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive, but speaking in truth in love. May grow up into him in all things which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase the body into the edifying of itself in love. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las entremañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. We're all called to serve. Todos somos llamados a servir. I know today, yo sé que hoy día, at this moment, en este momento, I know that I'm talking to some who are teachers. Yo estoy hablando con algunos que son maestros. I may be talking to someone right now who's called to be a pastor. Puede ser que yo esté hablando con alguien que sea llamado como pastor. Maybe you're being called as someone to usher, ser un mujer. Someone to help and ayudar en ministry, ayudar en el ministerio. We are called to serve. Nosotros somos llamados a servir. The time is now. La hora es, el tiempo es ahora. And the last thing, y lo último que quiero yo hablar hoy día, the last thing I want to talk about is, go with me to Acts chapter 12, Hechos capítulo 12, Acts chapter 12, Hechos capítulo 12. Acts chapter 12, Hechos capítulo 12. And we're going to go to verse 25, Hechos capítulo 12, versículo 25. Acts chapter 12, verse 25. And Barnabas, there he is, and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry and took with them John, whose surname was Mark. And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled
their ministry, when they had fulfilled their ministry. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mire lo que dice aquí. Look what it says here. They had fulfilled their ministry. Habían cumplido su servicio. I'm going to encourage you today. Lo voy a animar hoy día. Whatever ministry you were in, en cualquier ministerio que usted estuvo, I encourage you to fulfill it. Yo le animo que usted lo termine. I may be talking to someone, puede ser que yo esté hablando con alguien hoy día, who said, I used to be in that ministry. Antes yo hacía ese ministerio. Well, I encourage you, until the Lord says you're done, that you continue. Hasta que el Señor diga que usted ha terminado, yo le animo que usted siga. And I know I'm talking to people from different countries. Yo estoy hablando con personas ahorita de diferentes países. Not only our church, no solo en nuestra iglesia. There are people, I know there are people watching from other churches. También hay personas que también de otras iglesias. Whatever ministry you're in, cualquier ministerio que usted estuvo, if the Lord said, hey, it's done, si el Señor dijo que ya terminó, praise the Lord, gloria a Dios. But if he has not said it's done, si no ha dicho el que ha terminado, you need to continue. Usted necesita continuar. Why? ¿Por qué? Because Bernabé nos enseña that he fulfilled his ministry. Él terminó su ministerio. This verse tells us that Paul and Barnabas fulfilled their ministry. That is, that they stayed with the work until the work was finished. Este versículo nos dice que Pablo y Bernabé cumplieron su ministerio. Es decir, se quedaron con el trabajo hasta que la obra terminó. They stood as an encouragement to those around them. Se mantuvieron como un estímulo para aquellos que los rodean. If you want your life to be an encouragement to those who watch you serving the Lord, never leave a job unfinished. Si quieres que tu vida sea un estímulo para aquellos que te ven sirviendo al Señor, entonces nunca dejes un trabajo sin terminar. Be faithful to the task that God has called you. Ser fieles a la tarea que Dios te ha llamado. There's no room for quitting in the work of the Lord. No hay lugar para rendirse en la obra del Señor. I know, yo entiendo, we've been forced to take a break. Hemos sido forzados a tomar un descanso. You know, we haven't been able to go to church. No hemos podido ir a la iglesia. But as the church opens, mientras la iglesia está abriendo, little by little, poco a poco, as ministries start opening, mientras los ministerios comienzan a abrir de vuelta, finish the task that you're doing in your church. Termine esa obra, ese ministerio que usted tenía en su iglesia. Let me give you a few verses. Deme darle algunos versículos. 2 Timothy 4:7, 2 Timoteo 4:7. 2 Timoteo 4:7. This is Paul, aquí está Pablo. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. 1 Corinthians, 1 Corinthians 9:24. 1 Corinthians 9:24. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, run, that ye may obtain.
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. ¡Corred!, dice, ¡corred de tal manera que lo obtengáis! ¿Have you stopped running? ¿Ha parado usted de correr? ¿Have you stopped running? ¿Ha parado usted de correr? You cannot stop the course of life. You cannot stop right now. Usted no puede ahorita parar. You got to keep running. Tiene que seguir corriendo. He also says, también dice aquí, 2 Chronicles 15:7. Segundo de Crónicas 15:7. Segundo de Crónicas 15:7. 2 Chronicles 15:7. Be strong therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. And in my last verse, in conclusion, Galatians 6:9, Galatas 6:9. Galatians 6:9. Galatians 6:9, Galatas 6:9. And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pastor, what are you saying this morning? ¿Qué está diciendo usted esta mañana, pastor? I'm encouraging you to continue forward. Continue to serve the Lord. Continue to worship the Lord. Continue to support your church. Continue. Continúe servir al Señor. Continúe servir a su iglesia. Continúe usted, siga adelante y adelante. You need to keep running. Usted necesita seguir corriendo. It's not time to quit. No es tiempo ahorita para rendirse. I'm going to give you a story. Le voy a dar una historia. Can you change it for me, please? I want to talk about this marathon runner. Quiero hablar yo de un corredor de maratón. I'm going to go ahead and read. Lo voy a leer. Hours behind the runner in front of him, the last marathoner finally entered the Olympic Stadium. Horas detrás del corredor frente a él. El último maratonista finalmente entró en el estadio olímpico. By that time, the drama of the day's event was almost over, and most of the spectators had gone home. En ese momento, el drama de todos los eventos del día habían terminado, y la mayoría de los espectadores se habían ido a casa. But this athlete's story was not over. Pero la historia de este atleta aún no había terminado. Entering the arena. Entrando en la arena. The Tanzanian runner, John Akwari. Entrando él en la arena. El corredor tanzano, Juan Akwari, was limping with every step. Cojeaba con cada paso. His knee bleeding. Su rodilla sangrando. Because he was bandaged from an earlier fall. Estaba vendado de una caída anterior.
His fatigue appearance immediately caught the attention of the remaining crowd. Su apariencia de fatiga inmediatamente llamó la atención de la multitud restante, who cheered him on the finishing line. Y comenzaron a animarlo en la línea de meta. They just was cheering. Estaban ellos ahí con sus manos animándolo, just encouraging him. My question, and this is the question, esta es la pregunta. This is the question, esta es la pregunta. Why did he stay in the race? ¿Por qué se quedó él en la carrera? What made him endure his injuries to the end? ¿Qué lo hizo a él soportar sus heridas hasta el final? When they asked him these questions, he replied. Cuando a él se le preguntó esta pregunta, él respondió. My country did not send me 5,000 miles away to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Y él respondió, mi país no me envió 5,000 millas de distancia para comenzar la carrera. Me enviaron 5,000 millas para terminarlo. As Christians, nosotros como cristianos, we are to finish the race of life. Como cristiano, nosotros debemos terminar la carrera de la vida. Although we stumble, although we endure so many hardships, aunque nosotros tropezamos y soportamos muchas dificultades, we must get back on our feet. Necesitamos de tenemos que volver a ponernos de pie and continue to run the race, y continuar corriendo la carrera. We must make it to the finish line so that we may receive that crown of life. Debemos llegar a esa línea de meta para que podamos recibir la corona de vida. My friend, mi amigo, amiga, today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. I'm here to tell you, estoy aquí para decirte, it is a matter of faith and of the heart. Es una cuestión de fe y de corazón. Go to Jesus today. Vaya a Jesús hoy día. You don't have to be perfect or do anything to receive salvation. Just go with a repentant heart. Run! Run to Jesus. Usted no tiene que ser perfecto o hacer algo, una obra para recibir salvación. Solo vaya a Jesús. Además, corra, corra a Jesús. Vaya con un corazón arrepentido. Confess, confese a Él. And believe in your heart, y cree en tu corazón. Christian, cristiano, today I'm encouraging you. Yo te estoy animando. I'm encouraging you to get back up, levántese, and get back on that race. Y siga en esa carrera. It's not finished, no terminado. God desires that. Dios va a decidir eso. Decide eso. Give me an amen. Deme un amen ahí. If you want, just give God the glory. Dele a Dios la gloria. Amén. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Thank you for this man, Barnabas. Gracias por este hombre, Bernabé. He has shown us, nos está enseñando tanto a nosotros.
Oh, Father, there's a heart that needs to run to you. I pray that you touch that heart. Si hay un corazón, Señor, ahorita en este momento, Señor, que te necesita y que quiere recibirte, que él corra ante ti. Y Padre, si hay un cristiano, if there's a Christian there, si hay un cristiano, Señor, que está dolido, if he's hurt, Father, I pray that he gets back up, que él se levante y siga adelante. And may he continue to finish the race, que él termine, Señor, es su carrera que tú le has puesto en su vida. In Jesus' name, en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, and all the people say, amen, amen. All right, well, continue this race, continue esta vida. God is good, Dios es bueno. God is good all the time. Dios es bueno todo el tiempo. All the time, God is good. Todo el tiempo, Dios es bueno. Que Dios los bendiga. God bless you. We love you in the Lord. Los amamos en Cristo. Que Dios les bendiga. God bless you. Bye-bye.